Gracias por su preferencia. Estamos hoy, martes 17 de mayo, con el Salmo 144. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Es el mismo concepto que decíamos hace algunos días en lo referente a que realmente es Dios quien me bendice. Pero cuando mi vida es una vida de bien, cuando mi vida está orientada a vivir el Evangelio, cuando mi vida es una auténtica respuesta a la enseñanza y al magisterio de la Iglesia, entonces mi vida es causa de bendición. Mi vida le arranca a las personas una alabanza y una bendición a Dios. Realmente bendecir es desear bien, es el bien. Por eso hoy también podemos decir, utilizando el lenguaje del día de hoy, de nuestros tiempos, viralicemos el bien, hagamos el bien y logremos que todo mundo se convenza de la alegría y de la dicha y de la satisfacción de siempre hacer el bien. Hagamos el bien y provoquemos que todos hagan el bien. Tenemos que viralizar el bien, la solidaridad, la fraternidad, viralizar la capacidad de perdón unos con otros. Así que bendigamos al Señor eternamente, es que nuestra vida siempre, cada día, tenga el esfuerzo de viralizar el bien. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad.